Hola amigos, bienvenidos a Un Día con Ramis. El día de hoy va a ser un día increíble porque, como todos ustedes saben, me encanta andar en moto y ahorita voy a hacer un viaje en motocicleta, voy a la ciudad de Pachuca. Este viaje entre Ciudad de México y Pachuca en motocicleta para mí ha sido muy, muy frecuente, pero en ninguna de estas veces lo he podido documentar como yo hubiera querido. Entonces, ahorita voy a documentar ese video de la mejor manera posible, por supuesto, y quiero que ustedes me acompañen. Ya estaba terminado de arreglar la moto y todo, y mi mamá Reina me preparó el desayuno. Mi mamá Reina es mi abuela, y me preparó unas enfrijoladas con huevo con chorizo. A mí me encanta el huevo con chorizo combinado con frijoles. Ahorita ya estoy tomando la carretera, ya voy a pagar la primer caseta. Este camino es un poquito más largo, pero siento que es un poco más cómodo. Hay otro camino en el que yo me tengo que cruzar por todo el Estado de México, y la verdad es que además de estar medio feo porque no es agradable, vas entre el tráfico y demás, hay muchos policías corruptos que solamente quieren mordidas. Entonces está mejor aquí, no importa que la caseta esté un poquito cara. Yo pienso que la verdad el camino así en carretera es lo mejor, porque si no traes prisa vas súper relajado, nada más vas disfrutando el camino, vas escuchando música. Voy yo, en mi caso, voy llorando, entonces está súper padre. En ciudad es un poquito más estresante porque pues hay mucho tráfico. Está súper padre. Ahorita voy a apagar la primera caseta y continuamos con el viaje. Aquí empezaba ya la carretera. Este es el tramo de la Ciudad de México hacia la ciudad de Pachuca. Digo, pasas por algunos otros municipios, pero en realidad esta es la carretera que conecta la Ciudad de México con Pachuca. Esta carretera la verdad es que no la conozco tan bien en motocicleta, porque como les platiqué, yo me voy por la otra ruta, pero esta me parece la más cómoda porque el asfalto está en muy buen estado. Durante todo el camino vine grabando varios clips en donde sabía que el camino estaba bonito, que había algún bonito paisaje, y en lo personal este me fascinó porque me encanta la hierba seca, me encanta el color y el contraste que hace entre los colores verdes y amarillos, entonces me fascina. Ya voy un poquito más de la mitad, estoy como a una hora, un poquito menos de llegar, y ha sido un camino muy padre porque el asfalto está en muy buen estado, la moto está súper bien, entonces voy hasta cómodo. Ahorita me paré un poquito a estirar las piernas y a grabar este video, pero el camino ha ido súper, súper bien. Quería platicarles más o menos cómo ha sido mi experiencia andando en moto, pero ahorita estaba pensando acerca de algo que quería platicarles y yo creo que vale mucho la pena. Ahora que estuve en la Ciudad de México, yo estaba en un semáforo y de pronto llegaba una moto Ducati, una BMW o una Yamaha, motos padrísimas. Y obviamente estás en una circunstancia así y dices, pues sí, si quiero una moto mejor, ¿no? Pero yo pienso que Dios nos ha llamado a disfrutar las cosas que tenemos ahora como si fueran lo mejor en este mundo. Entonces, si tenemos un celular, hay que disfrutarlo como si fuera el mejor celular de todo el mundo. Probablemente no es un iPhone 11 o el mejor teléfono del mundo, pero nosotros lo disfrutamos como si fuera lo mejor de todo el mundo. Y así me pasa exactamente con mi moto. Mi moto ha sido muy fiel conmigo, me ha traído y me ha llevado a muchos lugares. Buenas tardes. Me ha traído a muchos lugares y la verdad es que la quiero muchísimo y la disfruto como si fuera la mejor moto de todo el mundo. Entonces, yo pienso que Dios nos llama a hacer esto, a disfrutar las cosas que tenemos en el momento en el que las tenemos. Porque ahora imagínate tú, si tú pasaras toda tu vida anhelando cosas que no tienes, no disfrutarías las cosas que ya tienes. Entonces, yo pienso que sin duda es algo a lo que Dios nos llama, disfrutar lo que tenemos hoy en día. Como les digo, estoy como a una hora o 45 minutos de llegar. Espero que se haga lo más rápido posible porque ya quiero llegar. Muchas personas me preguntan que si no es peligroso andar en moto, que si no me da miedo andar en moto.
Y la realidad es que sí, sí es peligroso andar en moto, pero yo personalmente, además de disfrutar mucho andar en moto, es una de las maneras en las que yo puedo ver la fidelidad de Dios hacia mí. En el libro de Salmos, el capítulo 91, el versículo 4 me parece, dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Y la verdad es que me encanta comprobar la fidelidad de Dios mientras yo ando en motocicleta, porque nunca me ha pasado nada. Entonces yo creo que Dios es fiel en todo momento y Dios es bueno siempre conmigo. Entonces digo, la fidelidad de Dios no está peleada con la precaución. Traigo chamarra con protecciones, casco certificado, guantes y todas las precauciones que se puedan tomar, ¿no? Pero es una de las cosas con las que yo puedo ver lo fiel que es Dios conmigo. Entonces personalmente me fascina. Ya estoy a exactamente como un kilómetro de llegar a Pachuca. No sé si se alcanza a ver, pero ahí está Pachuca. Un camino excelente, lo disfruté muchísimo. Se me pasó de volada, se me hizo que llegué súper rápido. Y la verdad es que no venía tan rápido, venía como a 100, 90 más o menos. Entonces me gustó mucho el camino. Lo que no me gustó fueron las casetas. Creo que ya subieron de precio, están más caras. Me gasté como... yo creo que en moto me gasto unos 200 pesos ir y venir. En camión me gasto 100 pesos, pero no hay nada como la moto. Te sientes tan libre. Yo en lo particular me pongo a escuchar alabanzas o adoraciones y vengo todo el camino alabando y adorando a Dios. De hecho, traigo los ojos medio rojos porque estuve llorando en la presencia de Dios. Pero imagínate qué padre estar en la presencia de Dios mientras vas manejando en la moto. Entonces está súper, súper chido. La verdad es que no creo que se escuche mucho. Aquí ya estoy llegando a la ciudad de Pachuca. Disfruté muchísimo este viaje. Me encanta andar en motocicleta, me encanta viajar, me encanta conocer nuevos lugares. Y como secreto se los voy a decir a todos ustedes, bueno, que no va a ser tan secreto. Hice 1 hora 40 minutos de casa de mis abuelos en la Ciudad de México a casa de mi mamá en Pachuca, Hidalgo. Normalmente me tardo unos 2 horas y media, 3 horas. Y la verdad es que no me explico por qué llegué tan rápido, pero qué bueno que llegué con bien. Gracias a todos ustedes por haber visto este video. Gracias por acompañarme en mis pasiones. Esto es algo que me apasiona y que me fascina. Entonces síganme acompañando en estos videos, que me estoy esforzando muchísimo porque queden lo mejor posible. Que Dios los bendiga, los amo y nos vemos en la próxima.